Bueno, creo que ya va siendo hora de hablar. Dala se ha montado sobre mí, pero hoy al fin puedo responder. Esto no es ningún juego ni ningún tipo de gracia. Lo que es esto es un anime con fines económicos. Desde entonces, Dallas ha estado jugando a LOL durante más de 3 años, por lo que podemos concluir que Dallas no ha ganado ningún juicio por violencia de género. Es importante que os quitéis de la cabeza que Dallas busca defenderse frente a una injusticia, más que nada porque Dallas no existe y así ha quedado demostrado con las pruebas que vais a ver a continuación. Bueno, perdón por haber estado ausente un momento. En resumen, lo que hace siempre, manipular la realidad. Manipular la realidad. Una persona que busca justicia porque se siente atacado y herido no utiliza unas miniaturas como las que ha utilizado Dallas en sus últimos vídeos contra mí. Así que por favor, dejad de pensar que lo que busca Dallas es justicia. Ojalá fuese así, pero no, la realidad es que el trabajo de Dallas es este. ¿Quieres ganar dinero vendiendo tus miserias? Adelante, hazlo. Pero no involucres a Raker Zero. Durante años este señor se ha dedicado a desdecir mi vídeo con vídeos de millones de visitas en sus 2 canales, pero en cambio no puedo pegarle cuando se porta mal. Soy racista, machista, homófobo, gordófobo y un puto baboso. Pero jamás he enseñado un desnudo de Ibai. Así que una vez más, siento haber subido esos vídeos. Pero si le tengo que pedir disculpas a alguien, es a Willy o a Vegeta. Por ello, la justicia española ha decidido que mi vídeo es... Es decir, para que los pambisitos lo entiendan, que mi vídeo no fue con ánimo de injuriar, sino que fue con ánimo de meterle de hostias al hijo de puta. Por cierto, una gran cantidad de los desnudos que salen en mis chat roulettes eran desnudos de cadáveres, de niños muertos, de atentados. Me explico, yo en aquel entonces cogía con Gref. Esto no es nada nuevo, en aquel momento me pillaron más de una vez. Estamos hablando de un vídeo, dos, si cuentas el de los Play Awards, contra 56.218.771 vídeos que me ha dedicado este señor. Pero si me ha dedicado hasta una canción... Sinceramente, de todas las cosas que ha dicho, esta es una de mis favoritas. Dice algo así como que a los catalanes y a los republicanos había que fusilarnos o bombardearnos. Me parece increíble, o sea, me parece increíble, de verdad. Uno de esos vídeos que Dallas me ha dedicado a lo largo de las últimas semanas es con una chica que supuestamente ha salido en uno de mis chat roulettes. Hay una pandemia mundial. No sé si te has dado cuenta. El problema aquí es que esta chica no es la única, como ya os he dicho. Hubo muchos otros casos, tanto después de mi vídeo como antes. Además, precisamente el que se está quejando de mis comportamientos en el pasado. Dallas, que se ha demostrado que sí ha pedido fotos a Rubius en pelotas. Mi casita se cae a pedazos por culpa de lo que ha hecho este señor a mi expareja, a mis compañeros y amigos y, por supuesto, a mí. Olpiyulillo13 nos dice: soy nuevo en esto de los directos y quisiera que me apoyaran en mi canal de Twitch. Si llegamos a los 1000 suscriptores haré partidas privadas y muchas cosas más. Y Nikito Owo nos dice: hola, soy Nikito Owo, subo mejores momentos de un youtuber llamado Leidmap. Mi meta es llegar a los 1000 suscriptores, una suscripción se agradece. Carita feliz, saludos. Bien, no olviden seguir a Olpiyulillo13 en su canal de Twitch y a Nikito Owo en su canal de YouTube. Y así aparecerán en mi próximo video. Tú sabes que quiero comerte el pito. No importa el tamaño, el mío también es chiquitito. Me siento en la torta mientras te chupo el pico. Mi boca, tu polla, lo necesito. Tú sabes que quiero comerte el pito. Dame, dame pito, pito, dame, dame pito. Dame, dame pito, pito, dame tu pito. Dame pito, 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 dame pito, pito. Tú sabes que quiero comerte el pito. Pero aunque la gente estuviese menos formada, porque en ese momento todos estábamos menos formados, los menores seguían siendo menores. ¿LOL? ¿Qué coño? Me va a llevar preso por tu culpa, niña.